Hello, good evening. Hello, good evening, Jorge. Hello, Rosa Emerlinda. Good evening. Hello, good evening. Hello, Gisela. Hello, Gustavo. Hello, Araceli. Hello, Hello. me. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Good evening. Good evening, Gustavo. Good evening, Araceli. Good evening, Janira. Hello, Jacqueline. Welcome, welcome. How are you? Let's wait 2 more minutes for the other ones, okay? Maybe they join. Hello, Eliseo. Hello, Paola. Welcome. Hello, hello. How are you guys? Hello, hello. Hello, how are you today? Hello, Eliseo, welcome. Hello, hello. How are you? How was your day? Give me 1 second, I just want to share with you. Wait, wait. A second, please, because today we're going to start. Hello, Carla. Welcome to the class, Miss Carla. Okay, so we are going to start today's class, okay? And this is English for Verb Program Basic Module Number 1. Today it is Wednesday, September 13, 2023. My name, one more time, is Lizeth Rosemary Alvarado Martinez. And today we are going to continue, okay, with unit number 2 that it's called Daily Routines, okay? So today we are going to start talking about a new topic, okay, that is super, super important. And we are going to express, okay, what things do you do in your work. El día de hoy vamos a empezar con esta nueva unidad y en la cual vamos a aprender a expresar las actividades que realizamos en nuestra área de trabajo, en nuestro trabajo, okay, o en nuestra casa también, ¿verdad? O en nuestro día a diario, okay? So today we're going to do that and we are going to express this by using the simple present, okay? To start, we are going to do a little bit of a review, okay? This practice is called Who Am I, okay? So what are you going to do? For this, hello, welcome to the rest. Hello, Nicole. Hello, Samuel. And so for this activity for today, I have this practice that is called Who Am I, in which you are going to say like sentences about one famous person. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a decir oraciones acerca de una persona famosa. Y por ejemplo, acá yo elegí, miren, tengo, he's an actor, he's from Spain, he is tall, he speaks Spanish and English. Who am I? Who do you think it is? He is in the movie El Zorro. Who do you think it is? Who is the famous person over here? Who? I'm sorry? Anto I'm sorry? Banderas. Antonio Banderas. Yay! Yes, very good. Antonio Banderas. His name is Antonio Banderas. And as you can see, that is the famous person that I chose, right? Esa es la persona famosa que yo elegí. Now, what I want you to do is that I want you to think of a very famous person. Hello, William. Hello, Brian. Soraya. Hello. Hello, Lisbeth. I'm sorry, Lisette. So I want you. Hello. Hello, hello, good evening. So I want you to think, okay, of a very, very famous person, and you have to tell me at least 4 sentences. Quiero que piensen en una persona famosa, okay? Y que me digan por lo menos 4 oraciones. Así ve, I am, okay, or he or she, okay, depending, okay. Si es una chica, van a decir she, recuerden, y si es un chico, van a decir he. But think about it, okay, pero piensen en one
famous person, en una persona famosa. Hello, Sandra, it's joining over there. Think about it. Think, think, think. Piensa en una persona famosa, ¿ok? Ok. Hello, Johnny. Hello, Sandra. Hello. Welcome. Ok, ahorita estamos pensando en una persona famosa, ¿ok? ¿Y qué es lo que van a hacer? Ustedes van a decir oraciones así, miren. Van a empezar. He is an actor. Van a decir el país de donde es. Pueden decir que es he is tall. Pueden decir la nacionalidad. Pueden decir los idiomas que habla. He speaks English or Spanish or English. He like that, okay? And yeah, like that. You have to say it like that, okay? So I'm going to start. Voy a empezar. And I want, please, can you give me the brief? Have you chosen? ¿Ya eligieron a alguien famoso? Yes or no? No, teacher. Okay, I'm gonna give you 3 minutes. Le puedo dar 3 minutos para que elijan a alguien. Busquen en internet a alguien famoso. Okay, teacher, puede retroceder o mostrar la lámina. Yeah, sure. No, no, pero no tienen que decir el nombre. Tenemos que adivinar. O sea, ustedes van a decir así, de solo las oraciones primero. Y después de que digan las oraciones, nosotros, toda la clase va a tratar de adivinar quién es. Oh. Ajá, no tienen que decir. Ahora Miss tiene que elegir a alguien más, Miss. Teacher. Ajá. Y si ya falleció, no importa. No, no importa, Miss. Puedes decir así, mira, para cuando ya falleció alguien, puedes decir así. He is, he or she, ¿verdad? Depende de si es ella o él. He, she is, uy, oh, sorry, is dead, ¿ok? Is dead, ¿ok? Así se dice, muerto o fallecido. Okay. Dead, ¿ok? He or she is dead, ¿ok? So, I'm gonna give you, le puedo dar ahorita 2 minutitos para que puedan elegir a su persona famosa, ¿ok? Y la puedan describir, ¿ok? Okay, let's see. I'm gonna start. Vamos a empezar. And Soraya, are you ready? Yes, Miss. Okay, let's try it. Remember to say just the sentences. Recuerda que solo vas a decir 3 o 4 oraciones, okay, describiendo a la persona. And then we are going to guess. Y de ahí nosotros vamos a adivinar quién es, okay? Okay, she's a singer, a dancer, she's from Colombia, okay, she's beautiful, okay, Shakira, yes. Yay, good. Shakira, excellent, let's go next one, vamos a ver. Paola, Paola, are you ready? Good evening, teacher. Hello, good evening. Teacher, una pregunta. Dígame. ¿Puedes ser un grupo de cantantes? Yes, 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 it can be a group. Vas a decir they. Recuerda they. Sí. Porque está hablando de... They are singers. They are... tall. Okay. They are from Colombia. Okay. They are beautiful. Okay. So what do you think? Who is this person, everybody? Thank you.
One Direction. One Direction. Miss, what do you think? Miss? Is it One Direction? Imagine Dragons. Ah, Imagine Dragon. Ajá. No. The Beatles, Miss? Hello. Paola? Hola. Hello. Is it Beatles? No. One Direction? No. ¿Cuál fue el otro? Imagine Dragons? Oh no. What's the answer, Miss? Tell us. Teacher, no lo escucho. Hello, no me escuchan. Se me trabó el inter por un momento, no sé qué dijo. Hello, ¿quién es la respuesta, Miss? Who is the person? Who are they? Ajá, who are they? Banda colombiana Morat. Oh, yes, Morat. No sabía que eran colombianos, Miss. Oh my goodness, it's my first time that I know. I thought they were Mexicans. No sé por qué en mi mente. I thought Morat was Mexicans. Wow. No, I learned something today. Yo aprendí algo today. Is Morat is Wow. Wow. Yeah, because most of the music, like pop music, is from Mexico. So I don't know why. Starting one day. Oh, excellent, Miss Paola. Thank you for sharing. That was good. Who else is ready? ¿Quién más está listo? Me. Yes, Jacqueline, Marlene, tell me, Miss. Recuerda que lo vas a describir para que los demás adivinemos, ¿ok? Ok. She is a singer, okay. Actress, and designer. Wow. She is from the United States. Mm-hmm. She is tall and pretty. She speaks Spanish and English. Who is she? Okay, who is the person, everybody? Selena. No. She's a singer. Dua Lipa. And she's a designer. She's from the United States. She's tall. Tall. Hair long. Okay, hair is long, she says. So she's her tall. Her name is with letter J. G? Mm-hmm. J. Okay, who do you think it is? Aha, Jay. I know, Miss. I know the answer. She's J-Lo. Yes, exactly. It was J-Lo. Maybe Miss, because she's a designer, it's true. She knows Spanish and English, right? And what else you mentioned? You miss only, you should have mentioned that she was an actress also. But that was very good, Miss. Very good. Thank you, Jacqueline, Marlene. Next volunteer. Pero vamos a tratar que todos adivinen. Vamos a intentarlo. Let's try it. Yes, sure. No problem, Eliseo. Yes, you can do it like that. Don't worry. And I'm going to explain it. Okay, so Eliseo says, he is dead. He's from Estocolmo, Suecia. He made music. Their logo was through two triangles. He was thin, delgado, I think. I think... Who
Who is it? Who do you think? It's a boy. So tell me. Denver. Denver? Who is Denver from Casa de Papel? Oh, yes. No. I think no. Is it Denver, Eliseo? I don't know who is Denver. Timber. Ay, no, mister, pero teníamos que adivinar. Yes, Lizette. No, mister, Eliseo, teníamos que adivinar. Who is in Berlin? Berlin. I don't know who is that person, but wow, nice. Is he like a mister? Is he like a DJ or no, Eliseo? Ah, so that's why I don't know that DJ. But thank you for sharing. Let's go with next one. Who was the one that raised a hand? ¿Quién era que levantó la mano? I forgot. Se me olvidó quién era. Yo. Oh, Lizette. Yo. Yes, Lizette. Tell me, Lizette. Después Brian. Yes, go. Okay. It's very easy. He is football player. Okay. He is from Portugal. He is the creator of That was super easy. Yes, very, very good. Excellent job. Thank you, Lizette. Sandra, you ready, Sandra? Yes. Eliseo. Oh my goodness. Okay, let's go, Sandra. 1, 2, 3, go. He's in a singer. Uh-huh. He's from Puerto Rico. Okay. He tall is alto. Yes. He is tall. Mm-hmm. He is very, very pretty. Uh-huh. He actually live from the United States. Okay. What is? Okay, who is it? Who is? Uh-huh, who is the person? Who is it? Uh-huh. Who is? Mm-hmm. Who is it, everybody? Can you repeat, please? Mm-hmm. Can you repeat, miss? Sandra? He's a singer. He's a singer. Uh-huh. He's a singer. Daddy Yankee. Is it Daddy Yankee, Sandra? Chayanne. Miguel. Is it Chayanne, miss? He's from Puerto Rico. Mm-hmm. He dancing very, very, very. Calle 30. Calle 13, what? No. No, it's not. It's from Puerto Rico. Don Omar. ¿Quién? What? Don Omar. Zayo Aguilera. Dancing very good. Dance, baila. Dance very dance. Good. Uh-huh. Dance. Who? I like Anuel. No. I like a la Lic Alti. ¿Cómo se dice? Le gusta la Lic Alti también. Te cante. Yes. Anthony. Alta, verás. Mark no. Anthony. Lice. Chayanne. Sí, Chayanne. Ah. Pero eso lo dije al inicio. Me too. I heard Chayanne. 20 nombres antes los había dicho. Yeah.
It's true, he said Chayanne at the beginning. Wow, Alta Gracia likes Chayanne too? Wow, that's awesome. Very good. Really? Chayanne dances very well? I don't know about that. Okay, que Chayanne baila bien? I don't know. Es que he visto unos videos about Chayanne. I don't know. Sí, baila very good. Really? Wow. Yes. I'm gonna see those videos, okay? Excellent. I don't know if I have another participant. Very good, Sandra. Thank you for sharing about Chayanne. Anybody else? Vamos a alguien más. One more. Oh, Brian. Brian, you say, oh, okay. Wow, I have many. Okay, Gisela. Gisela, let's go. Hey, teacher. He's a singer and compositor, ¿cómo se dice? Composer. Composer. Mm-hmm. Composer. Mm-hmm. And he's from Spain. Spain. Mm-hmm. Spain. Mm-hmm. He's tall. Mm-hmm. He speaks Spanish. Mm-hmm. And he's deaf. That or deaf? Deaf. Mm-hmm. That mm-hmm. He is romantic ballad singer. Rocío Dúrcal. No, because it's a boy, right? Yeah. Juan Gabriel. Rocío Dúrcal. It's a boy. Es un hombre. It's a boy. It's a man. Es él, Juan Gabriel. No. No, it's not Juan Gabriel. He is from Spain. Spain. He's from Spain. Spain. España. Yeah. Mm-hmm. Gustavo Cerati. No. Gustavo Cerati es argentino. Gustavo Cerati es de Argentina. But okay, but he's from Spain. Oh my goodness, miss. I don't know. anybody else? Camilo Sesto. Yeah, Camilo Sesto. Ah, Camilo Sesto. Oh my goodness. Thank you. Like this, I don't know how to write Camilo Sesto, but okay, very good. Thank you. Let's go. Very good, Gisela. Thank you for giving the opinion about this person. Let's go with the last one with Samuel. Samuel, tell us, Samuel. Hello, good evening. Good evening. Okay. He is a singer. Mm-hmm. He is from Salvadorian. Mm-hmm. He is tall. Uh-huh. He is speaking Spanish. Mm-hmm. Plays guitar. guitarra, no sé cómo se dice. I'm sorry? Guitarra, ¿cómo se dice? Guitar. Guitar, guitar. Uy. Y wall hang high. And? Wall I am. Where I am. What is that, mister? Kingflip. The Kingflip. No, because he said Spanish. Spanish, yes. Spanish, right? Yes. Uh-huh. Not English. Laura. No. Álvaro Torres. Yes, teacher. Yes. Álvaro Torres. Álvaro Torres. Oh, he plays the guitar. Sí, puede tocar guitarra. Really? I didn't know about that. Oh, that's good. Thank you for sharing. Thank you. Okay. Very good so far, everybody. You did awesome with this activity. Your famous people. Wow. I never heard of most of the ones. Well, I heard of them. Nunca los había escuchado con las prácticas, con los, todos los que mencionaron el día de ahora. Oh my goodness. That was super good. Thank you for doing it, okay? That was very good. And as you can see, we were practicing the verb to be. That is super important. And we have been studying the verb to be, right? Porque hemos estado estudiando el verbo to be. So that's super good, okay? Now, we are going to continue.
Okay, para el resto que no lo dijo, please, I want you to send that in WhatsApp. Para el resto que no lo dijeron, quiero que lo que escribieron, por si lo han escrito, lo envíen en WhatsApp, please, please, okay? And now, oh, wait a second. Sorry, repeat exercise. The exercise, mister, is to like write 3 or 4 sentences about a famous person. Escribir 4 o 3 oraciones acerca de una persona famosa. Por ejemplo, le voy a mostrar la mía, que era la de Antonio Banderas. Así ves, solo vas a escribir he is o she, ¿verdad? Depende de lo que tú elijas. He or she is an actor. He is from Spain. He is tall. He speaks Spanish and English. Y de ahí mandas el nombre. En este caso, porque estaban adivinando, ¿verdad? Pero ustedes tienen que poner el, pues depende, ¿verdad? Solo el nombre. No tienen que poner who am I. O solo mandan las oraciones. I want to see them, ¿ok? Solo quiero verlas, ¿ok? Y eso es todo, 3 a 4 oraciones, ¿ok? Mientras ustedes hacen eso, I'm gonna do attendance section, voy a hacer sección de asistencia, just give me 1 second. Okay. Please say present, activate your cameras and please say present, por favor activen sus cámaras y digan present, ¿ok? Okay, let's go, I voy. Altagracia Ramírez de Chávez. Mi, se escucha súper lejos, Altagracia. Present. Thank you. Anthony Brian Márquez Márquez. Brian Alexis Urbina Paniagua. Present. Thank you. Carlos Rodolfo Flores Zamora. Carlos. Hello. Present. Thank you. Cristian Julio César Castillo Lara, Edward Eliseo Ruano Salas. Presente. Thank you. Germán Gustavo Ramírez Vega. Present. Thank you. Gisela Elizabeth Guillén Vázquez. Present, teacher. Thank you. Gloria Nicole Espinal Guzmán. Nicole. Manda un mensaje, please. Visitar Dubai. Ah, okay. Thank you, Nicole. Jacqueline Marlene Alfaro Herrera. Thank you. Jacqueline Yvette Sánchez Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López Pérez. Present. Thank you. Jorge Alberto Melar Alvarado. Present. Thank you. Carla René Nieto Salazar. Present. Thank you. Que... Un segundo. Solo quiero chequear algo. Familia. Kenia, Kenia Guadalupe Moreno Romano. Kenia. No. Bueno. Lisette Yamilet García Ramos. Present. Thank you. Lady, no, Lady Suleima, es que me han cambiado el nombre. Quintanilla. Present. Thank you. Are you for real? Bueno, Nidia Araceli Hernández Andrade. Present, teacher. Thank you. Paola Guadalupe Tobar Alvarenga. Present. Thank you. Rosa Ermelinda Sánchez Díaz. Present. Thank you. Rosa Esmeralda López López. Present. Thank you. Samuel Antonio Espinosa Romero. Present. Thank you. Sandra Lorena Sosa de Flores. Present. Thank you. Soraya Present. Elizabeth Javier Pérez. Present. Thank you. William Alexander Caldames Ríos. Present, teacher. Thank you. Yanira Geraldine Arana Fuentes. Thank you, very good. Okay. Now, Soraya, did I mention you? ¿Te mencioné, Soraya?
Yes, miss. Okay, solo checking porque estaba ahorita, oh my goodness, me salté o no me salté. I'm no. sorry. Y fíjense que eso es algo en inglés. ¿Qué? Thank you, lady. Very good. Kim Nam Jung is from BTS. Creo que es from BTS, ¿verdad? Lady. Yes. Okay, miren, algo que quería comentarles a todos, creo que está la mayoría, y es que, sí, creo que está la mayoría, solo faltan dos personitas, y es algo que quería decirles desde el día de, desde el día, ¿qué? Lunes, creo yo, estuvimos hablando el día viernes con el Carlos, y es algo que les voy a comentar, y que es muy importante. Y ok, no problem, William. Sí, entiendo. Igual a mí, porque aquí estaba lloviendo al rato, oh my goodness, y se me fue otra vez el internet. Oh, vieron. Ya estaba otra vez con problemas, pero sorry for that. Pero es primero, Dios, hoy sí, no se nos va ahí. Algo que quería comentarles, y es que el caso de esta beca, ¿verdad? Porque es como tipo una beca la que tenemos ahorita, ¿verdad? Creo que vamos a estar agradecidos, ¿verdad? Que se nos permitió, ¿ok? Y que ustedes han, es un grupo muy selecto de que están, pues, practicando el idioma. Porque ahorita estaba viendo ahí uno, cuando nosotros, los gestores, o sea, quienes el día siguiente, y es lo que me comentaba Lee Carlos, el día siguiente de clases, o sea, mañana, antes de que sean las 8, esta lista que yo les estaba pasando, la revisa alguien más. Entonces, ahorita estaba viendo que... Ah, no, aquí está el nombre del... Bueno, estaba viendo que a algunos les han escrito, porque miren, no es solo con ustedes, no crean que es solo ustedes, sino que es todos los grupos que nosotros tenemos como inglés corporativo. Un día después, yo por eso trato de que alguien de inglés corporativo, ocho como, como instructora, les mando un mensaje antes de que inicie la clase para recordarles y que puedan ingresar fácilmente a la clase, ¿vea? Siempre el siguiente día chequean los minutos que ustedes se han conectado. Y es muy importante para nosotros que se conecten los 120 minutos. ¿Por qué? Aparte de la plataforma, miren, en todos los programas que INSAFOR tienen, cuentan los minutos que ustedes se conectan y aparte cuentan la práctica en la plataforma. Porque nosotros tenemos plataforma, gracias a Dios, Inglés Corporativo tiene plataforma, pero otros lugares tienen otras cosas, pero siempre hay práctica. Es algo necesario que nos pide INSAFOR, ¿ok? ¿Por qué? Porque quieren que practiquen ustedes lo que han aprendido en la clase. Y yo solo quiero decirles y incentivarlos a que esto es una gran oportunidad. Creo que han visto el avance desde el día uno, han practicado, han, todos, me encanta que todos están poniendo de su parte para practicar. Continúenlo haciéndolo así. Yo siempre veo y les mando un mensajito, porque... eso me gusta porque a veces cuesta con algunos grupos que no quieren practicar, ustedes lo intentan y eso es lo importante, intentarlo. Yo sé que a veces tenemos como pena y que, ay, me voy a equivocar, no quiero encender la cámara, no quiero encender el micrófono y así, pero miren, inténtenlo hacer, ¿ok? Como práctica y les aseguro que después ustedes van hasta... van a ser mejores que yo, o sea, que el instructor, ¿ok? Solo es cuestión de práctica y también de que asistamos a la clase, porque no es lo mismo ver la clase en YouTube que estar aquí, ¿verdad? Porque yo les pregunto a todos. Entonces, solo es un poco de incentivarlos a que, por favor, tratemos de que si... Yo sé que varios ahorita están de oyentes y está bien porque algunos, no sé, algunos, yo me acuerdo que alguien me dijo ayer que estaba enfermo, de ahí recuerdo que ahorita veo algunos de oyentes, está bien, no hay problema, pero tratemos de, por lo menos, espero estén escuchando. Y en las próximas clases, conectarse y estar en la práctica. Porque miren, esto de aprender inglés y cualquier idioma es como andar en bicicleta. ¿Ve? Si no lo practicamos, se nos olvida, porque a mí se me olvidó andar en bicicleta. ¿Ve? Entonces, y yo lo que quiero básicamente es compartirle, ¿verdad? Que es lo del idioma. Y espero tratemos
De, ok, gracias Nicole, porque Nicole está escuchando, vaya, tratemos de practicar, vea, cada clase, sí, sí, les entiendo, pero después, o sea, sí, porque ya vi que varios ya se desconectaron y conectaron, sí, el internet ahorita ya salió de acá de San Miguel la lluvia, entonces ya va para donde ustedes, porque aquí llovió bien feo y a ratos. Vaya, entonces eso básicamente les quería decir que, ¿qué pasó, Gustavo? Que por favor, yo sé que ustedes pueden, y miren, lo hacen súper bien, y la pronunciación les veo que cada día va mejorando, el desarrollo de su vocabulario también, yo sé que ustedes practiquen. Bueno, si practicamos de hoy en adelante y si continúan el curso, les aseguro que se va a volver very good, excellent English, ¿ok? So, les pido eso, ¿ok? The practice, practice. You can do it, ¿ok? You can achieve everything you can. Pueden lograrlo, yo estoy segura. Si yo pude, ustedes pueden. Porque fíjense que yo... Oh, ok, Gisela, no problem. Fíjense que yo hubiera querido de, hubiera, hubiese, I don't know, en Spanish se me olvidan los tiempos, lo siento, pero yo cuando estaba estudiando, yo hubiese querido, hubiese, hubiera, I don't know, tener un curso completamente, bueno, en este caso, gratis, podríamos decirlo, para poder desarrollar, vea, pero en mi caso me tocó así como que a la fuerza y tuve que pagar un curso, entonces, y ustedes que tienen la oportunidad, espero la aprovechen y tomen, miren, ahora yo siento que acá El Salvador, si se han dado cuenta, se está viendo como esencial, vea, que aprendamos un nuevo idioma, o sea, más que todo inglés, ¿verdad? Y después francés, espero que muchos de que están aquí después decidan aprender francés, porque miren, si usted sabe español muy bien y sabe un poco de inglés, les aseguro que el francés va a ser súper fácil. Y espero, yo, por ejemplo, no sé, ¿verdad? Un sueño así del Salvador es que yo espero que nosotros aprendamos tantos idiomas como se pueda. Todas las personas estaría súper genial, ¿verdad? Porque pues está siendo casi internacional El Salvador ya con tanta cosa. Así que solo incentivarlos a que, por favor, tratemos de tal vez un día. Ok, está bien, dos días tal vez, ok, que estemos de oyente, pero las próximas clases tratar de practicar, ok, solo eso les pido. Thank you, Christian, welcome. Ya lo acabo de pasar, mister. Don't worry. No worries, mister. Oh, be careful, Christian. Be careful, ten cuidado. No lo manejando. Tengan cuidado con los del BTM, lo van a... Miren que andan ahí poniendo, be careful. Don't worry, no se preocupe, mister. Be careful. Vaya, aquí voy. Vaya. Ok, now, so right now, sí, he estado viendo unos videos, oh my goodness, from San Salvador. I don't want you to have a fee. No quiero que le pongan una multa, no. Primero Dios, no. Be careful. Ok, so we are going to continue, okay? And, let's go with the next activity. And today, as I told you before, como les decía, today we are going to start with the simple present or present simple, okay? This is a new topic. It's to talk about things that we do every day. Hoy vamos a hablar acerca del presente simple, que es básicamente para hablar sobre las cosas que hacemos diario. Pueden ser rutinas, pueden ser hábitos que tenemos, okay? O pueden ser cosas para expresar cosas verdaderas, ¿ok? Ahorita vamos a ver los diferentes usos, ¿ok? So let's go with the first one. Vamos con el primero. And I want, please, help me to read Rosa Esmeralda. Can you help me to read this one, please, miss? Hello? Hello? Hello, can you help me here? ¿Me podrías ayudar, por favor, acá? Yes. ¿Me podrías ayudar a leer? That habit. Okay. We use the present simple. Perdón. We use it to talk. Pero. Okay.
to talk about things. Mm-hmm. We do it to the team. All the time. Excellent, Miss. Thank you, Rosa Esmeralda. Sí, miren, dice acá, we use the simple present to talk about things that we do all the time, para hablar sobre cosas que hacemos todo el tiempo. Pueden ser hábitos o rutinas. And here I have some ideas, y aquí tengo algunas ideas, miren. Ahorita vamos a leerlo y después vamos a practicar, ¿ok? Can you help me to read, please? Me voy a leer acá, please. Johnny. Hi, teacher. Uh-huh. I get the service bus at 7 o'clock every morning. Perfect. Thank you. Number two, Jorge Alberto. Ali Brusher. He's before. He goes to big. Excellent, thank you. Next one, Carla René. At break time. No te escuché, creo que está lloviendo bien fuerte por lo visto. Lating, la última. My teacher day. Selling, selling. At the weekend. Very good. Excellent. Okay, so those are activities, okay, that you do every... Oh, yes. Y se escucha. Creo que todos están ahorita... Me escuchan ustedes, chicos. Porque es lo que tienen audífonos, creo que tal vez me puedan escuchar, pero el resto no sé. Sailing es, go sailing es ir a navegar. Sí se escucha. Ok, very good, ok. Vaya, go sailing, entonces. Ok, me dicen un poco, ok, ok. Ay, oh my goodness. Me habí... Ok, cualquier cosa me dicen, ok. Yo sé, o sea, yo sé que algunos están teniendo problemas. Ay, oh my goodness, está lloviendo, dice. I'm sorry. I am sorry. Sí, porque es que si está lloviendo demasiado fuerte, pues por más que quieran no me van a escuchar. Entonces, oh my goodness, what do we do? Bueno, estos son ejemplos nada más, ok. Para mientras, igual, ya les voy a enseñar cómo vamos a crear estas oraciones, ¿ok? And so, basically, and one of the uses for the simple present, igual, como les decía, uno de los usos para el presente simple es para hablar sobre hábitos. Por ejemplo, uno es que tomas el bus todos los días. Miren, acá es una. Yo tomo el bus a las 7 todas las mañanas. O lavarse los dientes, ¿verdad? Esa es otra, es otro hábito, porque hay unas personas que no lo hacen, ¿verdad? So, yeah. O tal vez ir a jugar, o ir todos los fines de semana, ¿verdad? A la playa. Eso es un hábito que puedan tener. Ya vamos a hacer una lista, ¿ok? De todos los hábitos y rutinas que ustedes tienen. Then we have here el presente simple. También el presente simple es para hablar sobre cosas que realizamos o que son verdad, ¿ok? Ok, William, thank you for letting me know. Gracias, William, por avisarme. Igual, yeah, I understand. Sí, yo entiendo, igual que ayer, vea que pues, los, I'm sorry for that. Vamos a ver. Altagracia, can you help me with this, please? Yes, teacher. We use the present simple to talk about things that are always true. Very good. Okay, so utilizamos también para
expresar oraciones que son siempre verdad. Ok, por ejemplo, the sky is blue. Ok, miren, el cielo es azul, ¿vea? The sky is blue. And here we have another one. Y tenemos otras oraciones. Can you help me to read, please? Carlos? Okay, teacher. Mm-hmm. The air goes round the sun. Mm-hmm. Very good. Dice, eso es algo verdadero. Vea que la tierra rueda alrededor del sol. Exactly. Next one. La siguiente. ¿Me ayuda, por favor, Jacqueline Marlene? ¿Cuál, teacher? Number three. This one. I am a student. Very good. Next one. Jorge. El siguiente, Jorge, please. Jorge Alberto, ¿me escuchas, Jorge? Araceli, can you help me with the next one? Steve is on the Asia. Estaba un poco fuerte, ayude. I'm sorry, Mr. Jorge Alberto. ¿La vas a leer? Ajá. Creo que tengo fallo de internet. Ay. ¿Qué es lo que? Ah, eso. Yes, please. Oh. Disculpe. Okay. Araceli, can you help me, please? Sorry. Steve is on the Asian side of Istanbul. Yes. Esto se lee así como S-E-V. Okay. S y B. Ajá. Is on the S y B. Uh-huh. Is on the Asia. Uh-huh. Side of Istanbul. Excellent. Thank you. Very good. Next one. Can you help me, please, Samuel? Oh, no, tampoco. William? Hi, teacher. Hi. Is the tiger are with cats? Mm-hmm. Thank you. And then we have the last one, la última. Sorry. Se vino la lluvia. Yes, I know. That's okay. That's okay. No hay problema. Good night, teacher. No, don't go. Sandra, help me, please, Miss Sandra. Hi. School start at 8:05 a.m. Mm-hmm. And finishes at 3:30 p.m. Excellent. Very good. That's perfect. Very good. Very good. Okay. So those are sentences. Okay. Estas son oraciones, como pueden ver, son verdaderas. Ok, now, there is something very important to add. Aquí hay algo súper, súper importante. Ok, el verbo to be, como pueden ver acá, miren cuál es el verbo to be. Acá tenemos is, aquí tenemos am, ok, are, aquí tenemos también el is. El verbo to be también se toma como el presente. Hay question. Yes, Carlos. Como mencionó ella ahí, las 3:30, entonces, ¿cómo se dice entonces media hora? Half. Half. Half, ya. Yeah. Vamos a estudiar la hora, mister. Ya, yeah. Vamos a estudiar la hora. Half. Entonces, okay. Half past three se dice. En la otra forma, half past three. Pero también se puede decir 3:30. Okay.
puede decir de dos formas. ¿Qué será mi duda? Uh-huh. Half past three, ajá. Ajá, o three. Media hora después de las tres. Ajá, o puedes decir 3:30 para la hora. Ok, very much. No problem. William, yes? Teacher, y si le decimos 3:35, ¿cómo sería la forma correcta? 3:30. Oh, I'm sorry. 3:35. Así sería la forma correcta. ¿Por qué, mister? I don't understand. De la otra forma no se puede con el 35. Les voy a la hora sí la vamos a estudiar también y se las voy a explicar de las dos formas para que aprendan las, o sea, las dos formas, ¿ok? And so, yeah. Now, and as you know, and as I was telling you, como les estaba diciendo por ahí, miren, y algo que les quiero explicar muy, muy importante. Cuando tengan alguna duda, ok, cualquier duda, la que sea, que no entienden algo, háganla. No tengan pena, ok. Tal vez alguien más también la tenía la duda. Entonces ahí salimos todos, vea, de dudas. Entonces, o alguna cosa que quieran ver en la presentación, yo puedo regresar, o quiero ver qué más. Una duda que tengan, por favor, no se queden con la duda. Díganmelo, ¿ok? Yo estoy para apoyarles acá. No voy a decir, ay, no se acuerdan, no. En ningún momento les voy a decir eso porque yo prefiero que me pregunten a que quede la duda. Y si no me preguntan, yo le puedo estar preguntando siempre. Así que, please, please. Solo aclarar eso. Vaya. Simple present. One more time. Simple present. For what do we use simple present? ¿Para qué utilizamos el simple present? Era para dos cosas, ¿verdad? Which ones? ¿Para cuáles? Era para expresar oraciones que son verdad. Ajá, true. What else? ¿Qué hábitos. ¿En English? No sé cómo se dice. Habits. ¿Y para qué más? Para rutina. Exactly. Routines, ¿ok? Routines. Bueno, vamos a... Excellent. Vamos... Habits and routines, okay? Through things, habits and routines. Vamos a utilizar el presente simple para expresar rutinas, para expresar hábitos y para decir cosas verdaderas. Okay, very good. Para eso vamos a utilizar el simple present, okay? Pero for the simple present, we need activities. Necesitamos activities, que también equivale a verbs, verbos, ¿ok? Ahorita vamos a hacer una lista de verbos de todas las acciones que ustedes realizan en su trabajo, en su casa, ¿ok? En su fin de semana, en día de semana, porque a veces nos cambia un poco, ¿ve? Al fin de semana la actividad. And so, for example, entonces, let's say, one of the things that I imagine that you do, una de las actividades, uno de los verbos que yo me imagino que ustedes realizan es, for example, eat breakfast, comer el desayuno. ¿Qué otras cosas hacen? Yo la voy a ir poniendo en inglés, ustedes díganmelo. Mm-hmm. Take a shower. Ah, okay, very good. What else? Brush teeth. Excellent, Johnny, thank you. Go to the church. Ah, go to the church on Sunday, right? Or Saturday. Mm-hmm. Very good. Sleeping. Sleep. Walk. Walk, very good, right? Walk, de caminar como es. Walk. Anything else? Cocinar.
Ah, cook. Very good. Levantar. Ah, play soccer. Play soccer. Uh-huh. I'm sorry. Drive. Drive. Manejar, vea. Very good. What else? Running. Wake Run. Up. Run. Steady. Wait. O sea, dice lavar trastos y lavar ropa. Ah, vaya. Wake up. Aclarar eso de wake up. Wake up es cuando abres tus ojos, ¿ok? Y después está get up, que es cuando te levantas de la cama, ¿ok? De ahí está lavar ropa. Lavar ropa se dice wash the clothes. Lavar plato se dice wash the dishes. Watch TV. Ah. Anything else? Listen. Listen. Shopping. Shop. Uh-huh. Shopping. Shop. What else? Study. Go to shopping. Study. Uh-huh. Go shopping. Exactly. Excellent. Study. Very good, Jacqueline. Thank you. Swim. Swim, excellent. Descansar, ¿cómo se dice? Ah, descansar. Se dice rest. Ahora bien, ajá, rest. Vale. Pero tomar una siesta, porque algunas personas toman una siesta, ¿verdad? También después del trabajo, es take a nap. ¿Ok? Play. Ajá. Jugar. Play, play. Jugar, sí. Ajá, play, ok, very good. Go to the party, go to the party. Oh, ok, go to the party, very good. Have what? Dance, teacher. Ah, very good. Dance. Singer. Sing, ajá. Solo sería sing. Eat. Okay. Eat. Hablar. Talk. Talk. Reír. Laugh, laugh. Eat, enojarse. Ah, enojarse. Sería get angry. Get angry. Huh? Shower the cat. Ah, vaya. Para cuando, vaya, cuando uno toma una ducha, vamos a decir take a shower, pero cuando tú vas a bañar, okay, al bebé o a un animalito o okay, like whatever, like que vas a limpiar, a lavarlo, van a decir bathe. Bathe y dices el qué, por ejemplo, bathe the cat, bathe the dog, bathe the baby. Hasta ustedes, ¿va? Bathe es como que sería, ay, oh my goodness, I forgot, porque también puedes decir cuando vas a la playa, you bathe in the beach, ¿ok? Bathe es como decir, ya le puedo decir, lavar o tomar un baño, pero sí, es tomar un baño. O sea, bathe es como tipo meterte a la pila, pues. ¿Ok? Bathe. Entonces después dices el algo. Por ejemplo, bathe the baby, bathe the cat, ¿ok? Bathe in the beach. Cuando van a la playa, ustedes también se bañan en la playa, ¿ok? Entonces es bathe. No vas a decir, si vas a la playa, no puedes decir
take a shower in the beach, okay? No es posible, okay? Entonces, solo aclararles eso, okay? Just in case, okay? Solo que por si no lo sabían. So, okay. Yeah. Mm-hmm. Thank you. Okay. Any other ideas? Peinarme el cabello. Okay, vaya. Hay dos formas también de decir peinar. Peinar y cepillar para los chicos, ¿verdad? Peinar sería comb the hair. Y para cepillar sería brush. Todo lo que es de cepillar, sea el pelo, sean los dientes, sean los zapatos, vas a decir brush y después dices el qué. Por ejemplo, si quieres decir brush, cepillarse los dientes sería brush the teeth. El pelo sería brush, ¿cómo se dice esto? The hair. Cepillar los zapatos sería brush the shoes. ¿Okay? Y allí es donde vas creando más oraciones y más verbos. Teacher. Yes. Leer sería read o read. 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 Uh-huh. Okay. Drink, teacher. Drink. Drink, exactly. Very good. Drink, beber, ¿verdad? Excellent. Ah, Brian. Brian dijo una muy importante, miren. Que es check social media. Estás viendo el TikTok, Instagram, Facebook. Check social media. Teacher. Yes. What is the meaning that take a nap? Take a nap, tomar una siesta. Yes. Ah, okay. Mm-hmm. Thank drink, you. No problem. Drink coffee. Muy bien, Jacqueline. Hello. Uh-huh. Vaya, por ejemplo, aquí ya está run, miss. Acá está, al final, ya lo vieron, no sé si por aquí. Oh. Uh-huh. Vaya, estas son cosas que hacemos en la casa, ¿verdad? Pero también recuerden que hay ciertas actividades que ustedes hacen en su trabajo, ¿ok? Entonces vamos a pensar ahorita, por ejemplo, in my case, por ejemplo, en mi caso, yo todos los días, ¿ok? I check my email, ¿ok? Yo tengo que estar pendiente de mi email, ¿ok? Porque me mandan cosas importantes. So, I check my email. And you, yo chequeo mi correo. ¿Y ustedes? Yes. What else? I check my email. ¿Qué más hacen? Ah, también, vea, I check WhatsApp porque tengo que estar pendiente de ustedes. ¿Qué más hacen ustedes? Díganme, piensen en todas las actividades que hacen en su trabajo. Reírme con mis compañeras. Ah, análisis. What? Análisis. Love with my classmates. Coworkers sería, coworkers, ok. Analyze. Check computer. Ah, check computers, very good. Check, wait, Cristian, tenga cuidado, no le vayan a poner una esquela digital. Hoy las están poniendo así los stores. Pues lo que le dije yo a él ya rato. No, yo creo que llegó a la casa, Cristian, ¿o no? No, 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 sí, voy manejando, pero está cayendo un buen... Really? Un buen chaparrazo de agua. Be careful, Cristian, be careful. Pero igual, tenga cuidado, mister. ¿Quién dijo analysis? Sí, sí, sí. Ok. Analyze. Analyze. ¿Quién dijo analyze? Me. ¿Qué analyze what, mister? ¿Qué es lo que analizas? Payroll. Ah, so you check. Planillas. Vaya, entonces tú check. Check the payroll. Ok. Porque analyze, sí, mister... Ajá, check, porque analyze es como que tienes un texto y tú analizas un texto, ¿ok? Ok, teacher, thank you. No problem, so, porque it's like, yeah. Marcamos entrada.
Ah, so you, wait. Entrance, pero es que no me acuerdo el verbo. Entrance, so it will be, wait, let me, I don't know my car. Oh my goodness, I forgot. Oh, mark. Pero, well, mark entrance. Mark ending, okay? Or finish. Anything else that you do? Algo más que ustedes realicen? Think about it. Yo no creo comemos que sea... pan dulce. Ay, what? Oh my goodness. And you leave your teacher with no sweet bread? Oh my goodness. Eat sweet bread. With coffee or no coffee? With coffee. Oh my goodness, I'm jealous now. I and want pupusa. What? I love your job, you guys. Vaya, aquí dice check the statistics from social media. Wow, that's awesome. It is forbidden. It is forbidden. ¿El qué? The coffee. The coffee? Why? Why? ¿Y cómo hacen para comerse el pan? Hey, I have a question. Do you do only sweet bread or you do pastry? Pero yo tengo una duda porque I don't know, but with the sweet bread, con el pan, solo es sweet bread. Sweet bread es pan dulce. O también hacen pastry. Pastry son como pasteles y cosas así. ¿O no? Yes, teacher. Yes, yes, teacher. Oh. Nos reunimos. ¿Cómo se dice? Very reunimos. Delicious. Mm. Pero los hacen. Mr. Johnny. Mr. Johnny. Patty. Pero hacen los pasteles, o sea, ahí en la fábrica. Yes, ahí va. Really? Yes. I didn't know. Very, but... very delicious. Really? Mr. Johnny. Johnny es el especialista en pasteles y postre. Oh, that's nice. I didn't know about that. Entonces, I'm gonna take it. I'm gonna go there. Cuando vaya a San Salvador, voy a decirles. Where is located the tomorrow, please. Where is located the fabric? The factory, sorry. Where is located the factory? ¿A dónde está localizada? Por la tiendona. Oh, ok. I know where is it. Ok, I'm gonna go. I'm gonna let you know. Yo le voy a avisar cuando vaya a San Salvador that I'm going to go and I'm going to visit you. Lo voy a visitar. Please, teacher. Yeah, decorate Jojo. What is that, Miss Jacqueline? What is that? Decorate Jojo. El especialista en decorar los Jojo, así el pancito dulce que tiene azúcar. I don't know what is that, mister. No sé qué es eso. I'm so sorry. I don't know what is that. I just know the salpón. Él hace el hojaldre. Oh, hojaldre. Okay. Pero, what is Jojo? It's my first time listening to Jojo. ¿Qué es Jojo? ¿Es como el hojaldre? No, teacher. What is un bollito rojo. Ah, okay. So it's like a cupcake? No, son las orejitas, son los pañuelos. Y las herraduras con jalea por dentro. My goodness, that sounds delicious. Oh my goodness, ya me dio ganas. Oh my goodness. Mr. Johnny, right now. Una foto, please. Yes, I want some sweet bread. Ya me dio hambre with you guys talking about all the sweet bread. Y miren, siempre que mencionen cuando hagan algo desde cero, siempre van a decir make cupcakes, okay? Y ahí va a decir eso, make cupcakes, okay? You make, what else do you make? Cupcakes, pañuelos, what else do you make? Herraduras. Mil hojas. You make mil hojas. Una foto de pancito. Yes, you have to in the WhatsApp group. You can say mil hojas, okay? Así se escribe mil hojas o mil hojas.
Oh, you make. Mil y un H. Mil hojas. Okay. What is you make? What is you make? Miren, siempre que, o sea, cuando hacen, se hace un algo, o sea, lo que sea, ya sea pan, se hace una tarea, okay, si lo hacen desde cero, siempre van a decir make, okay. Solo para que aprendan, porque también está esto de make significa hacer, pero también está el verbo do. Pero, por ejemplo, el do es cuando algo ya está empezado. Por ejemplo, do the nails, hacer las uñas, ¿ok? Que te las pintan y todo eso sería do nails, ¿ok? Y así. Regañé. Ok, so, vaya, regañar se dice, hay varias maneras. You can say ground, watch the WhatsApp. Ah, ajá, check WhatsApp, miss. Ah, check WhatsApp. Ajá, ground the workers, ground the workers. Ay, regañar, I forgot, but ground, it's the word that I use mostly. También está... besides regañar, está... what was the other one I was going to say? I forgot. But ground the workers. Es como... pero es que castigar es muy fuerte. Pero, yeah, it's the only one. Or maybe talk. Talk with the workers. Platicar con los trabajadores. Okay. Wow, very good. ¿Otras cosas que realicen ustedes? Archivar documentos. Ah, save documents, ok. Siempre que sea de algo relacionado con documentos, y así como dice archivar, ya sea en la computadora, o así en papel, van a decir save, ok. Teacher, make reports. Uh-huh. Make reports and send reports to... Mm-hmm. That's good. Make reports and send reports. Send, enviar, okay? Cash counts, like Arqueo de Caja. Cash counts. Ah, cash count. Counting. Count. Counting. Counting. Mm-hmm. Counting. O sea, contar el dinero de la caja. Yes. Mm-hmm. So it would be cash counting. Solo así se dice, cash counting. Mm-hmm. Yes, mm-hmm. Yes. Carry on inventories. Oh. To do inventarios. Okay, so it would be inventories. Do inventory, miss. Do inventories. Mm-hmm. Do inventory, yeah. That would be when you make the report. Prepare order. Ah, very good, Lizette. Preparar las órdenes, vea. Sé que algunos de ustedes trabajan en eso de despachar, ¿ve? Entonces sería prepare orders, right? Very good. Wow. Excellent, excellent. So, wow, you do many things. And I'm sure that the other ones are not here right now. Yo sé que el resto tal vez que no está aquí, pero hay varios que no he escuchado. Sé que hacen diferentes acciones, ok. Teacher. Yeah. Hey, staff. I'm sorry. Hey, staff. Play. Pay. Hey, pay the staff. Very good. Pagar, vea, pagar a los trabajadores o al grupo. Pay the staff. Very good. Excellent, mister. Thank you. I was going to say something, I forgot. Sé que algunos que están por ahí, tal vez no me escuchan todavía porque está lloviendo, pero igual hay muchísimas más actividades que estoy segura que realizan, ok, y que no me han dicho, ok. Pero, miren, reclutar, hasta el momento. ¿Ah? Reclutar. Recruit, ok, recruit people. Wow, that's good. Recruit people or personal. Okay. Yes. Mm-hmm. Excellent. That's good. Miss, how do you say facturar? Facturar what, miss?
orders. So sería, wait, es que facturar. Facturar pedidos. It would be like, yes. Wait, give me one second, because at that one I don't know, because facturar, factura es receipt, pero no puede ser the same. Órdenes. Invoice orders, it says invoice orders. Invoice order. That would be invoice order. Facturar es así. Porque factura es receipt, ¿ok? Pero en este caso, para hacer como, me imagino que es un como un tipo reporte, ¿verdad? De todas las órdenes que van a hacer para el día, entonces se dice así, invoice orders, ¿ok? I think that is the object, that is the action, right? Y miren, todas estas que ustedes acaban de decir, excellent, wow, miren cuántos verbos sacamos, oh my goodness, de todas las cosas, y estoy segura que hacen muchísimas más. Todas estas palabras que me acaban de decir son verbos, son actividades que ustedes realizan, son rutinas que tienen, son habits que ustedes tienen, ¿ok? Y, por ejemplo, yo varios no escuché. Por ejemplo, yo sé que Carlos sí tiene otras actividades. Altagracia tiene otras actividades. También Carla tiene otras actividades. No son las mismas. Lady y William creo que son las mismas. Soraya, Sandra, todos tienen diferentes actividades en su trabajo that you do every day, okay? Now, here, right now, I'm gonna pronounce them. Yo los voy pronunciando. No sé si tienen alguna duda con qué significa alguna de estas frases. Ahorita es el momento, chicos. Igual en un minuto se las voy a enviar, ok, en WhatsApp. So you can have them para que las puedan. Para decir, revisar información. Check information. O revisar documentos. Check. Siempre que sea check. Revisar, siempre va a ser check. Check. Okay. Ajá, por ejemplo, revisar la página de WhatsApp o la página de Facebook, check Facebook. Teacher, check WhatsApp. Ajá. Y review. Review, ese es como, mister, sería como calificar algo, mister. Calificar. No es lo mismo, review con check. Ok. Ajá. Ok. O repasar también se puede decir. ¡Qué delicios! Cake, oh my goodness. Review exam. Ajá, repasar. Ok, uh-huh. Check the dog. I'm sorry? Check the dog. The revisar documentos. Documents, ajá, o docs. Yeah, very good, mister. Ok, excellent. No problem. That's okay. Thank you, everybody. And then, we are going to practice right now this vocabulary that we have written. Vamos a practicar ese vocabulario que hemos escrito hasta el momento, okay? So please say and repeat after me, okay? Eat breakfast. Are you going to repeat? Eat breakfast. Wait. Take a shower. Take a shower. Brush teeth. Go to the church. Go to the church. Sleep. Cook. Play soccer. Drive. Run. Wake up. Get up. Wash the clothes. Wash the dishes. Watch TV. Listen. Go shopping. Study. Swim. Rest. Rest.
Take a nap. Take a nap. Play. Play. ¿Alguien me está escuchando después? Wait. Sí, alguien va, alguien va atrás de mí. Bueno, go to the party. Go to the party. Take a nap. Dance. Play. Sing. Sing. Eat. Eat. Talk. Talk. Laugh. Talk. Laugh. Get angry. Get angry. Bathe the cat. Bathe the cat. Bathe in the beach. Bathe in the beach. Comb the beach. Comb the hair. Comb the hair. Brush the hair. Brush the hair. Read. Read. Drink. Check social media. Drink coffee. Check my email. Check WhatsApp. Laugh with my coworkers. Check the payroll. Check computers. Alguien más me olvidé quedar atrás. Mark entrance. Mark entrance. Check computer. Mark ending or finish. Mark ending or finish. Eat sweet bread. Check the statistics from social media. Make pastry. Send messages. Make reports. Make cupcakes. Make pañuelos. Make herradura. Make herradura. Make white toast. Make mi loja. Ay, no sé qué voy a poner aquí. Make what? Make, no sé. Do nails. Make nails. Esto es lo último. Ground the workers. Talk with the workers. Save documents. Make reports. Send reports. Catch counting. Do inventory. Prepare orders. Pay the staff. Recruit personal. And invoice order. Yes. Pay the staff. Yes. Perfect. Perfect, right? Perfect. That was good. Now, give me 1 second. Okay. Now, this is something, as you can see, these are... Wait. Escuché una interferencia. I'm sorry. Silent, okay. Please. Como les estaba diciendo, estas son algunas de las actividades que se realizan. Ahora bien, yo sé que ya lo repitieron, pero quisiera saber que alguien... Si alguien tiene preguntas, ¿ok? Acerca de las frases o de los verbos que están aquí. Sorry, me. Yes. Me desconecté por un momento, ya un poquito perdida. Ya con la... No problem, Miss. No worries, don't worry. Vaya, estábamos ahorita, Miss, hablando acerca de las actividades que realizan diariamente. Ok. Que se escucha como un ruido. Ah, oh, no. Vale, entonces, de las actividades que se hacen todos los días, que pueden ser hábitos, Miss, yeah, o rutinas que ustedes tienen.
todos okay. estos hábitos y rutinas que ustedes tienen son actividades, Miss, ¿okay? ¿Ok? Cada actividad se convierte en un verbo. ¿Por qué? Porque tú te mueves, ¿ok? Yes. Entonces, es una acción a realizar, vea. Entonces, acá hicimos toda esta lista que ya se las voy a mandar en WhatsApp porque es bastante larguita de todos los verbos y acciones que ustedes realizan. Entonces, se las voy a mandar para que la tengan. De igual manera, se las voy a preguntar en unos minutos. Permítame, se las voy a mandar ahorita para que la tengan. Y si tienen alguna duda de qué significa alguna palabra. Si tienen alguna duda de alguna frase. Se escucha. Sí, que se escucha, pero no sé quién es. I don't know. I don't know who is it. No sé quién es. Se escucha como que estuvieran invocando algo. Pero se escucha. Yo creo que están roncando. No, I hope no. Tal vez sea Eliseo. Ay, what? No, don't say that. No, it's not Eliseo. No sé quién es, pero se escucha como que si están acá en el micrófono y están súper cerca respirando. Algo así se escucha. ¿Verdad que sí se escucha? No sé. Sí, teacher. Es como que estuvieran aclamando algo. Bueno, seco, ya les envío. Sí, pero se escucha súper raro, mira. Pero del May. Bueno, seco, ya se los envío la lista para que la tengan, ¿ok? Igual, espero hayan copiado o quieren copiarla, me dicen. Ay, yo no soy porque voy manejando. No, ya no nos acordábamos de usted, Mr. No, claro. Sí, nos acordamos, Mr. Be careful, vaya con cuidado, Mr. Be careful. Sí, sé que okay, Mr. hay tráfico no. por acá. Ah, ok, por eso es que voy en tranquilo, el Mr. ahí. Voy escuchando. Tengo una pregunta. Dígame, Miss. Cuando uno se desconecta así por el internet, digamos, ¿esos minutos vuelven a empezar desde cero o continúan? No, vaya, disculpe, por eso es que se les pide que se conecten con sus nombres, porque en Zoom, me encanta Zoom por eso, porque Zoom tiene una, después de que ustedes terminan la clase, hay una, la plataforma web, uno puede descargar, ay no, es que se escucha bien raro, lo voy a silenciar a todos ahorita, permítame un segundo, chicos. Please, teacher, please. Sí, porque se escucha bien raro. Hay una cosa donde ustedes... No, pero no es alguien que se durmió porque se activa de vez en cuando. Bueno, pero el punto está en que hay, en Zoom hay una... En línea, uno puede descargar un documento Excel donde aparece si te has desconectado, cuántos minutos has estado en la clase, si se desconectan y conectan y así... aparece cuántas veces han entrado, por eso es que se les pide que se conecte con su nombre completo. Porque digamos que Altagracia se mete ahorita, ¿verdad? Ahí está Altagracia Ramírez, y se sale, y después vuelve a ingresar, e ingresa con, solo pone Altagracia, entonces a quien le toca contar los minutos, a mí no me toca contar minutos, ¿verdad? Todavía, pero cuando a mí me toca contar los minutos, a mí me toca buscar y ponerle el mismo nombre a Altagracia para que le salgan los minutos, se le cuente. Entonces, por eso es que les pido yo siempre, cuando igual creo que la otra gestora les pide que se conecte con su nombre completo, porque para nosotros es más fácil para contar los minutos. Si no, nos toca estar buscando su nombre, ponerlo uno solo, buscar con qué otro nombre te conectaste y así. Así que por eso yo les pido más que todo, porque a mí no les ha puesto. Pero yo sí les pido que se conecten porque cuesta. Entonces, así es como nosotros contamos y les sale solo. O sea, en Excel hay una parte donde uno puede poner que solo les cuente los minutos y ahí al final sale cuántos minutos se han conectado. Entonces, pero sí, por eso les pido que se pongan el nombre completo, porque cuando uno cuenta, bueno, cuando en Excel uno cuenta, es más fácil. O sea, Excel lo reconoce más fácil. Para nosotros es mejor. ¿Ok? Así que la próxima
por favor, conéctense con el nombre para que sea más fácil contar los minutos de ustedes. Ok. Porque sí, a veces. Ok, teacher, gracias. Please, please. Teacher. No hay problema que se conecten y desconecten, pero. ¿Ya es Carlos? Miss, una pregunta. Dígame. ¿Con quiénes ha tenido así que ha sido bastante representativo? Es porque. ¿Cómo representativo? Como estoy tratando de monitorear eso, porque como ya les dio una buena introducción al inicio de la clase, ¿verdad? Como a mí me mandan los reportes también temprano, ajá. Entonces, para llevar ahí un conteo, porque de hecho mañana me van a mandar un informe que yo he pedido. Uh-huh. Es para que también ellos, si tienen algún problema de conectividad o alguna cuestión, también hay que justificar algunas cosas, pero que haya una evidencia. Pero en la medida de lo posible, por eso yo también les notifiqué temprano, de que traten de conectarse, porque es importante sí. La asistencia. Tenemos que tener no mínimo del 80%, sí. ¿verdad? Y eso lo tenemos que tener claro, porque si no, nos pueden afectar eso. Sí, ay, okay. Sí. Sí, es algo que estuvimos hablando con el LIC el viernes, sí es cierto. Fíjense que cuando no se llega al 80%, pues pues lo toma como que, pues no, ya no van a seguir, ¿verdad? Igual, recuerden que estos son diplomas, recuerden que esos diplomas no funcionan, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a mí, por 20 horas, cuando me dan uno, yo me siento muy orgullosa, ¿verdad? Entonces, y vamos a tratar de hacer una mini graduation para que sí podamos finalizar y festejar, vea, este logro alcanzado del módulo número 1, que cuando ya vayamos a finalizar yo les voy a avisar cómo lo vamos a hacer. Y sí, es importante lo de los minutos, ¿ok? Y conectarse, aunque sea de oyente. ¿Por qué? Porque cuando están de oyentes, esos minutos se les cuentan. Pero, y hasta nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso, por ejemplo, el día de ayer, vea, a mí me tocó quedarme un poquito más. Porque por los minutos, no me alcanzaban los minutos al final por lo de que nos desconectamos seis minutos, nos desconectamos el día de ayer por lo de que tuve el problema, bueno, yo vea, tuve el problema. Ay, I wish, Miss, but I can't, in October, it's super difficult for me in October, Él dice, cuando vaya, por ejemplo, Mister, aquí todo lo que mandaron en el grupo que tuvieron problemas de conexión, solo aquí me falta Yanira, que no mandó aquí, sino que me lo mandó aparte, son los que tuvieron problemas de conexión. Entonces, ¿de ahí quién más me mandó? Sí, solo Yanira fue aparte. De ahí nadie más, Mister. Ah, sí, solo ella que me mandó. Y de ahí los que están en el grupo, Mister, que pusieron Mister Carlos, que tuvieron problemas. I wish, Araceli, que se pudiera hacer presencial, pero I don't think so. In October it's very difficult for me, pero en octubre es un mes very hard for me. Me es difícil. Ahí en la salita de reuniones vamos a hacer un póster. Yes, you can do it, yeah. You can do it by yourself, but in here in the class we are going to try to do it, pero aquí en la clase igual vamos a tratar de hacer una mini graduation form. El último día, de hecho, es muy importante para tanto inglés corporativo como para mí, porque INSAFOR nos manda una encuesta muy importante, de hecho, porque es donde me evalúan a mí y donde evalúan el servicio que les ha brindado inglés corporativo. Así que esos días, sí, los últimos días son muy importantes, pero igual todos son muy importantes porque estamos practicando algo nuevo, ¿verdad? Sí, Mister, así que ahí, Mister Carlos, bueno, igual si quiere después le envío los nombres de quienes fueron, después de que finalice la clase se los mando, Mister, ¿ok? Okay, para que, ok. Yeah, William? We can place in Spanish the verb, please. Do you want to know the pronunciation, like the definition in Spanish? Yes. Okay, sure. Tell me, which one do you want to know? ¿Cuál quieres saber? All. Sure, no problem. No hay problema, Mister. Vaya, voy a empezar por estas tres filas. Recuerden que todos estos
lo voy a recalcar en español, y es que estas son actividades, ¿verdad?, que realizamos. Por ende, se convierten en verbos, verbos que nos funcionan para crear oraciones. Y ya van a ver qué fácil es decir una oración en presente. Súper fácil. Ya teniendo estos verbos, súper fácil. Vamos con la primera. We have eat breakfast. Eat breakfast es tomar, comer el desayuno, ¿ok? Después tenemos take a shower. Take a shower es tomar una ducha. Brush the teeth. ¿Qué era brush the teeth, everybody? Cepillar los dientes. Cepillar los dientes. Go to the church. Ir a la iglesia. Ir a la iglesia. Sleep. Dormir. Dormir. Work. Trabajar. Walk, ya les dije caminar. Caminar. Me quedé. Cook, what is cook? Cocinar. Play soccer. Jugar. Drive. Conducir. Run. Correr. Después tenemos las... Esto, si se fijan, son actividades que realizamos aparte, ¿verdad? Cada quien, ¿verdad? Digamos, no todas, pero la mayoría. Ay, pero este noise, ¿quién está respirando en el micrófono? Vale, la siguiente. Vamos con el wake up. Wake up. Les abrir deslace, los ojos. Levantarse. Abrir los ojos. Es que va, está levantarse, que es get up, pero wake up es... Abrir los ojos. Ajá, o sea, te despiertas, vea, abrí los ojos, despertarse. Ahora, levantarse sería get up. Ajá. De ahí tenemos wash the clothes, ¿qué era? Lavar la ropa. Lavar la ropa. Y wash the dishes, lavar los trastes. ¿Y esto qué era? Ver TV. Watch TV es ver televisión. Bien, ¿y esto? Escuchar. Listen, escuchar. ¿Y esto? Ir de shopping. De hecho, a veces decimos esto, let's go shopping, o vamos de shopping, dicen, vamos de shopping. Al shopping center. Ajá. Bien. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Estudiar. Ajá. ¿Y esto? Nadar. Bien. ¿Y esto? Descansar, que es rest. Bien. Vaya, ahí están otras actividades, ¿verdad? Que realizamos todos los días. Vamos con la siguiente. Take a nap, ¿qué era take Tomar a nap? Tomar una siesta. ¿Y esto? Play. Jugar. Go to the party. Ir de fiesta. Dance. Hasta el amanecer. Bailar. Yes, wow, you party hard. A mí porque le gusta bailar. Let's go, miss. Yes. Cada vez que le encanta party. Okay, then we have. Let's go on the party. Yes, ya lo vi que se van a ir de party para la graduation. Sí. Obvio. Cantar. Eat. Comer. Talk. Platicar. Love. Reír. Get angry. Estar enojado. Enojarse o estar enojado. Bien. Vamos bien. Después vamos con lo siguiente, que era bathe the cat. ¿Qué les dije que significaba eso? Bañar el gato. Bathe in the beach. Bañarse en la playa. Comb the hair. Peinarse el cabello. Recuerden que comb, vaya, acá miren algo importante. Comb, vamos a pensar, es el planito, ¿ve? El que tiene así las... Los dientes. Ese es el comb, ¿ok? Comb. Ajá, peine. Y el peine.
Porque es que hay personas que no identifican con el peine y el brush, ¿verdad? Entonces, por eso les explico. Y después, sí, es que ya me he tocado con personas que no entienden. Y de ahí el brush sería el que tiene... ¿verdad? El cepillo. El cepillo, que tiene un montón de cositas acá arriba, ¿verdad? Entonces, usted ya le hace así, ¿verdad? Sí, entonces, con cerdas. El que tiene cerdas, ajá, y que es redondito, a veces cuadradito, y usted ya le hace así, ¿verdad? So, ese sí. Es el brush. ¿Qué dijo que era get angry? ¿Get angry? Estar enojado. Ajá. Okay. Estar enojado. O enojarse. Get angry es que lo enojen aún. Get angry. Sí, sí, eso es. De hecho, eso es que lo enojen a uno. Get angry. Yes, very good. Ahora, leer. How do you say leer? Read. 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 No. Tomar, tomar agua. Drink. 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 ¿Tomar agua? Drink. Drink the water. Ah, drink water. Ajá, drink. Ajá. Solo drink eso, dice, no me acunes, ¿verdad? Drink. No, no, no. Drink. Chequear drink. Las redes sociales. ¿Ah? Yes. Tequila. Check social media. Ajá, check social media. Tomar café. Media. Uh-huh. Drink coffee. Ahora chequear las redes sociales. Check my social media. Chequear mi correo. Ajá. Pueden decir, vaya, en este caso para decir correo, siempre vamos a decir email o mail. Email. Vaya, porque si, vaya, tal vez nosotros solo estamos pensando acá, email. El email es el que de internet, ¿verdad? Pero también está el correo de donde reciben sobre, ¿verdad? Y todo eso, ese se llama mail. Eso se me olvidó decirles, check the mail. Y me imagino que algunos de ustedes lo han de hacer en el trabajo o en la casa, vea que les mandan algún, el recibo de la luz, digamos. Entonces, check mail, mail, ¿ok? Ese es el de los sobres, ¿verdad? Como el buzón. Okay. El buzón, ajá. Y el del el virtual sería siempre, el virtual va a ser... Email, ajá. Ok, just to let you know, ok. Después chequear WhatsApp. That's right. Uh-huh. Ajá, chequear WhatsApp. How do you say it? Check WhatsApp. In English? Check WhatsApp. ¿Reírse con los compañeros? Love with my coworkers. Okay, very good. And how do you say chequear la planilla? Check the payroll. Ajá. Chequear la computadora. Check the computer. Marcar entrada. Mark entrance. Marcar salida. Mark finish. Ending and finish. Aquí les puse esta pleca para que puedan utilizar o mark ending o mark finish. Cualquiera de los dos. Uh-huh. Cualquiera de las dos palabritas, ¿ok? O sea, si para ustedes es más fácil decir mark finish, ¿ok? Comer pan dulce. Eat sweet bread. That I'm jealous of, my goodness. Oh my goodness. Chequear las estadísticas de las redes sociales. ¿Alguien de ustedes lo hace? Check the statistics from social media. Wow, very good. Hacer pasteles. Make pastry. Very good. Enviar mensajes. Send message. Hacer reporte. Make report. Make cupcakes. Ajá. Hacer pañuelos. Make pañuelos. Ajá. Bye. De ahí, castigar no era. Regañar a los trabajadores. Gram the workers. Ajá. Archivar documentos. Save documents. Enviar reportes. Send report. Enviar es send. Ajá, send report.
contar el dinero, contar la caja. Cash counting. Preparar las órdenes. Prepare orders. Y pagar al equipo. Pay the staff. Ajá, wow. Lo que más nos gusta. Teacher, ¿cómo se dice sancionar? O poner una acción de personal. O descontar. Me interesa porque lo hago seguido. Oh my goodness, okay. That was, sería, oh my goodness. Vaya, ya le vamos a decir, Miss. Sería descontar, discount. No, sancionar. O sea, ajá, sancionar. Sería, es que sancionar así no existe en English. Wow. Amonestaciones. Creo que sería castigar, punish. 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 Ajá. Punish se utiliza para. I put in a punish. Ajá, you put a punish. Ajá, you put a punish. Ajá, you put a punish, ¿ok? A punish. Ajá. She is a punisher. No, ella les pone un punishment. Punishment es castigo, y con este. Qué malo. Con estilo la va a poner, dice, ay no, Tommy, don't do it. Wait, vamos a ver. Y no me pone. No. Miss, ya vio que si no lo pone en English, no, dice. No. Ya mañana arreglo todos los formatos en English. Yes, that's good. Eso está excelente, que lo practice. No, pero ojalá que no vayan a hacer más punishments. No, tienen que evitarlos, you guys, everybody. Lo que estaba diciendo la Miss, la acción sería put a punish, ¿ok? Pero ese es un castigo, ¿ve? Entonces un castigo sería punishment, ¿ok? Que sería lo de que el punishment que les pone la Miss es un discount, ¿ok? Un discount, un descuento, ¿ok? Discount. Ahí está, Miss. No lo voy a hacer, oh my goodness. Bien. Another question o alguna otra duda que tengan. No, teacher. Okay. Right now I'm gonna do some questions to you. Ahora, como ya lo vimos en español y en inglés, te voy a preguntar una acción, one activity, a todos, okay? Okay. Let's start with Jacqueline Marlene. Jacqueline Marlene, how do you say hacer reportes? Hacer reportes, Jacqueline Marlene. Make you report. Yes, very good, Miss. Thank you. Altagracia, how do you say? Oh, usted va a decir ahorita, Miss. How do you say ponerles una? ¿Cómo fue lo que me dijo? Ya se me olvidó la palabra. Un reporte le vamos a poner. La asistencia, thank you, Gustavo. Ajá. I put in a punishment. Ah, punishment, very good. Two people. Yes. No, don't do it, oh my goodness. Vamos a hacer asistencia ahorita porque ya se me había olvidado, oh my goodness, tanto que estamos ahí con los verbs, pero lo bueno es que están aprendiéndolos, that's good, okay? Vaya, please activate your cameras and say present, por favor, activen sus cámaras y digan present, okay? Altagracia Ramírez de Chávez. Present. Thank you. Anthony Brian Márquez. Brian Alexis Urbina Paniagua. Present. Thank you. Carlos Rodolfo Flores Zamora. Present. Thank you. Cristian Julio César Castillo Lara. Present. Thank you. Edward Eliseo Ruano Salas. Presente. Thank you. Germán Gustavo Ramírez Vega. Present. Thank you. Gisela Elizabeth Guillén Vázquez.
Gisela, thank you. Jacqueline Marlene Alfaro Herrera. Present. Thank you. Jacqueline Yvette. Un segundo. Jacqueline Yvette Sánchez Sánchez. Johnny Ismael López Pérez. Present. Thank you. Jorge Alberto Melar Alvarado. Carla René Nieto Salazar. Present. Kenia Guadalupe Moreno Romano. Lisette Jamilet García Ramos. Present. Lady Quintanilla. Nidia Araceli Hernández Andrade. Present. ¿No te mencioné, Nicole? Sí, hello, yes, miss. Ni, Araceli, yes, I hear you. Es que me distraje con lo que dijo Nicole. ¿No? ¿Really? Ok, Gloria Nicole Espinal Guzmán. Germán, ¿te mencioné, Germán? Sí, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, solo me salté a Gloria. I don't know why, no sé por qué, pero bueno. Vamos con Paola Guadalupe Tobar Alvarenga. Present, teacher. Thank you. Rosa Merlinda Sánchez Díaz. Present. Thank you. Rosa Esmeralda López López. Present. Thank you. Samuel Antonio Espinosa Romero. Samuel. Ya ratito olví a Mr. Samuel. Pero ok. Sandra Lorena Sosa de Flores. Present, Miss. Thank you. Soraya Elizabeth Javier Pérez. Present. Thank you. William Alexander Galdames Ríos. Present, teacher. Thank you. Yanira Geraldine Arana Fuentes. Okay, thank you very much, everybody, for doing the attendance section. Gracias a todos por hacer la sección de asistencia. Okay, yo sé que les estaba preguntando ahorita que cómo se decían ciertas cosas. Okay, lady, thank you. Pero solo quiero mostrarles cómo es de fácil, antes de continuar con eso, cómo es de fácil crear una oración en presente para decir que usted hace algo. Y básicamente, ¿qué es lo que necesita? Necesitan, miren, siempre van a ocupar un sujeto, que ¿cuáles son los sujetos? ¿Se acuerdan? Which ones are the subjects? I, you, he, she, it, we, they. They. And they, perfect, very good, ok. These are the subjects, ok. Después de que tenemos un sujeto, ok, decimos un verbo o una acción de las que están acá arriba. Por ejemplo, yo quiero decir, yo baño el gato. Entonces sería, ¿cómo se decía bañar el gato? Ay. O yo chequeo las computadoras para allá. ¿Cómo se dice eso? Ay. I check computer. Y miren, súper fácil cómo creamos una oración y ya decimos una actividad de las que realizan, ¿ok? I check computers. ¿Y cómo decimos yo chequeo WhatsApp o yo reviso WhatsApp? I check WhatsApp. Ajá, I check WhatsApp. Excellent. ¿Y cómo se dice? Ay, ok, Rosa Esmeralda, I'm sorry. Yo tomo café o tú tomas café en English. You drink coffee. Excellent. ¿Y nosotros comemos pan dulce? ¿Cómo sería? We eat. ¿Y cómo se dice? Sweet bread. Así se dice pan dulce, ¿verdad? Y nosotros hacemos, y ustedes quieren explicarle a alguien que ustedes hacen la milhoja, ¿qué es lo otro que cupcakes, pañuelos, herradura. ¿Cómo le van a decir a una persona que ustedes hacen todo eso?
Nosotros hacemos milhoja, cupcakes, pañuelos, ¿cómo le van a decir? We make cupcakes. ¿Qué más hacen? Cupcakes. Pañuelos. Herraduras. Milhoja. Exactly, very good. Entonces, miren, solo le van a decir, no tienen que repetir el verbo porque en este caso, ¿se acuerdan que decíamos siempre make? Entonces, para no repetirlo, solo dicen, we make cupcakes, pañuelos, herraduras y milhoja, porque era el mismo verbo que estaban utilizando. Miren, make, make. What happened? Why, mala pronunciación. Cachitos, oh my goodness, delicious. We make semita panela. Ah, semita and cachitos. Aquí, miren, ahí le explicaron a alguien que todo el pan que hace, todo el pastry and sweet bread. Entonces así, ¿ok? And what else was I going to tell you? Ok, ¿cómo le decimos que era Cristian? Vea, Cristian hace cup. Ah, no, pasteles. ¿Cómo vamos a decir eso? ¿Cristian? Cristian make. Ajá. Mr. Johnny. Ah, Johnny. I'm sorry, Johnny. Johnny. Pasteles. Ay, I'm sorry. ¿Cómo es pasteles? ¿Cómo se dice pasteles? ¿Alguien sabe? Cakes. Johnny makes cake. Y el día de mañana vamos a practicar esto, ¿ok? Porque nos falta por ahí aprender cómo vamos a, cuando hablamos de tercera persona, cambia un poquito. Lo vamos a practicar el día de mañana, porque pues el día de ahora yo sé que varios tuvieron un poquito de inconveniente y ahorita vamos a irnos a hacer la plataforma. Así que les pido que todos, por favor, entren a su plataforma y para que podamos practicar el tema del día de ahora, ¿ok? Please, everybody, go to the platform. Everybody, let's go. Ay, oh my goodness, no me carga a mí. Wait, give me one second. Me da un segundo, please. No sé si alguien más ya logró ingresar. ¿Puede confirmar? No, teacher. No, creo que la plataforma está fallando. Oh, no. Ya a mí ya me ingresó, pero sí me tardó un poquito. Yo en la aplicación. Ah, ok. Sí, yo sí pude ingresar. Sí, pero a mí no me daba. What? Vaya, y explicarles algo muy importante para esta semana, ok. Esta semana, Section 2, en la Section 2 tenemos dos secciones. Entonces, les pediré de favor, yo les voy a ayudar con la sección de Unit 2, pero ustedes el fin de semana traten de hacer, o antes del miércoles, si no me equivoco, tienen que haber hecho ustedes solitos esta sección. Ok, la sección del midterm, que es examen de o actividad de medio tiempo, ok, de medio periodo, digamos, vaya, digámosle así. Entonces, pero yo les voy a ayudar con la Unit 2. Entonces, vamos a entrar a la Unit 2 ahorita y vamos a ir a la Homework 6. En la Homework 6, acá tenemos palabritas y las vamos a ir ordenando para hacer las oraciones correctas. Okay, let's start with number one. Number one, can you help me please, Gisela? ¿Me ayudas ahí? ¿Cuál sería el orden correcto? Ay, no, ahí aparece la respuesta. Tell me, Gisela. What's the correct answer por la número uno? Gisela, okay, can you help me please? Carla René, number one. I sleep. Yes, I sleep. Es que ya la había hecho, pero eso me parece preregistrada. Thank you, very good. Let's go next. ¿Cómo es, miss? I sleep at night. A mí me salió mala esta y la puse azul.
Ya la vamos a chequear. Me dije que lo que sucede es que a veces es el punto y mayúscula. Chequeen eso. Leighton, sí, ya envié tu reporte el día de ahora, pero lastimosamente ya era demasiado tarde cuando yo lo envié. O sea, ya no me contestaron. Vamos a esperar el día de mañana. Y ya para mañana espero que ya tú puedas ingresar, ¿ok? Porque si no, no te agarra la tarde con tu plataforma, ¿ok? Pero espero que no, ¿ok? Let's go with next one. Can you help me with number two, please, Araceli? La tercera, ¿verdad? No, number two. Ah, okay. He works in a factory. Yes, very good. Thank you, Miss. Number three, can you help me, please, Paola? Sería, you go to the cinema. Okay, very good. Number four, please. Soraya? Ay, esa no la hemos estudiado, miren. Number three, please, la number three. Yes, number four. No, ¿cómo es la número tres? Ah, aquí está. You go to the cinema. Yo go to the cinema. Ajá, you go to the cinema, miss. Vale, la number four y five se las voy a dar. ¿Por qué? Porque esta no lo hemos estudiado y mañana lo vamos a hacer, que es lo del negativo. En el negativo, lo que hacemos es que va así, miren, va primero el sujeto, después vamos a utilizar el doesn't, y en este caso, she doesn't speak Portuguese, ¿ok? Igual con el we, igual mañana se los voy a explicar, que we don't use computers, ¿ok? Y eso sería, vamos a enviar... Porque pues el día de ahora, pues no. Uy, what happened? Ah. Acá, por ejemplo, en estas dos últimas, si se fijan, en las primeras están bien, miren. Ahí están. Pueden verlas, me imagino. La 1, 2, and 3. A mí me sale 0 puntos. Why? ¿Por qué, Miss? Todas me salieron malas, Miss. Tienen que poner mayúscula y punto al final. Sí. En mi caso me sale malo por el apóstrofe, que mi apóstrofe como el apóstrofe. Mi apóstrofe, si se fijan, está en así de ladito. Y como les decía, tiene que estar recto. Entonces, aquí están las diferentes respuestas, por eso les dije. Si tienen problemas. Hello. ¿Me escuchan? Yes. Ok. Entonces les decía, si tienen problema, ahorita si quieren les voy a enviar esa respuesta ahí en WhatsApp, pueden ponerlo también en forma, bueno, les voy a mandar esa respuesta mejor, para que la puedan escribir, give me one second, porque sí, esa está un poco como complicada, igual la de we don't use computers, tienen que yo poner tengo 20 en... puntos, Liz. Bye, excellent, thank you, great, that's good, ahí se les acabo de enviar, para que las escriban, porque ese apóstrofe, oh my goodness. Ok. And please, please do them. Por favor, háganlos, ok. Porque es importante. Recuerden la práctica en la plataforma. Yo sé que ustedes pueden hacerlo. Y siempre tratemos de hacerlo después de clase, ¿verdad? Do we have any questions? Questions right now. Okay. Ya vi que varios ya finalizaron la segunda sección. That's great. Eso está súper genial. Ok. So, if you don't have any questions, ok, we are going to stay there. Si no tienen alguna pregunta o duda, nos vamos a quedar por ahí, ok. And today, y el día de ahora, le toca quedarse a Eliseo. Eliseo, ¿te puedes quedar el día de ahora? ¿O no? Lisandra. Oh, ok, no problem. Yo tengo el mismo error en esos ejercicios. Sí, me dice, pero es con el apóstrofe, Eliseo. Chequea el apóstrofe, Eliseo. Germán, ¿te puedes quedar el día de ahora? Ok,
He said. Mañana, teacher. Yo okay. Tengo problemas con. Okay, okay, no problem, no hay problema, mister. Gisela. Gisela no está. ¿Y Nicole? Tampoco. Jacqueline Marlene. Oh, no, ahí está Jacqueline Marlene. ¿Te puedes quedar el día de ahora, Marlene? Solo serían 5 minutitos porque ya pasaron 5. No, miss. Oh, tomorrow. Ok. Jacqueline Yvette. Solo es a little bit. Ok, thank you, Jacqueline Yvette. Ok, so, thank you everybody for staying. Gracias a todos por quedarse. I will see you tomorrow, first God, ok? Bye, teacher. Good night. Bye, good night. Take bye, care. Teacher. Sweet dream. You too. Bye. Bye. Bye, bye. Y disculpas. No problem, mister. I understand. Bye-bye. Take care. Bye. Goodbye. Goodbye. Take care. Bye, teacher. Bye, William. Bye. Bye, take care. Teacher, yeah? Hi. Hi, what happened? teacher, fíjese que me salieron mal las primeras tres. ¿Por qué, mister? ¿Qué le parece? La X. No, pero mándeme, por favor, una captura. ¿Qué es lo que le parece, please? Solo quiero ver qué mensaje le da, pues. Ah, okay. Ajá, porque no entiendo por qué le tienen que, ajá. So, please, please, send me that. Por favor, envíame eso. Yvette, Jacqueline, Yvette, tell me, do you have any questions, Yvette? ¿Tienes alguna pregunta o duda acerca de los temas que hemos estudiado? Sí, con las oraciones de... ¿Ahorita? Sí. Ok, sí. That, ok, just give me one second. Permítame. Vaya, mira, es súper fácil crear estas oraciones, ¿ok? Permita, aquí está, mira. Vaya, primero que nada, por eso teníamos todos esos... Ah, oh, me acaban de enviar las oraciones, ¿verdad, mister? Sí, teacher. Yo creo que la segunda, las dos son los puntos. Y, pero la primera tiene mayúscula y el punto. No te falta, que te falta la H, mister. Dame un segundo, Yvette. Ok, sí, tiene razón, ya lo... Y en la segunda, mister, tienes un espacio de más entre... No, tienes un espacio de más entre in y factory, ¿ya te fijaste? Oh, sí. Y en la... Sí, y el punto. Y en la tercera no lleva es el punto. Es... Uh-huh. La segunda no lleva punto, mister, al final. Sí, lleva punto. Y en la tercera igual, el punto. Okay. En la tercera es el punto, sí, ahí sí. Ok, ahí te voy, San Pedro. Ah, inténtelo, mister, y si tiene problemas me escribe, ¿ok? Ahí en WhatsApp. Sí tengo problemas en la segunda. ¿Todavía le sale mala? Ya sé que es. Ok. Y no le he puesto el in a factory. Oh, ok. Tienes que ponérselo. Bueno, si tienes, ahí me mandas la captura. Si te sale alguno malo, ¿viste? Yo te apoyo, ¿ok? Ya solucioné, teacher. Ok, thank great. You. No problem, sí. Mister. Okay. Bye. Bye-bye. Good night. Thank you for the glass, teacher. No problem. Happy to help. See you tomorrow. See you tomorrow, mister. Bye. Yvette, vaya, con las oraciones, Yvette, acá, mira, es súper fácil, mira. Tienes todas estas frases, ¿verdad? Entonces, lo único que necesitamos, Yvette, ahora es un sujeto, ¿verdad? Entonces, los sujetos estábamos... ¿Cuáles son los sujetos, Yvette? ¿Me los puedes recordar? I. Uh-huh. You. Uh-huh. He. Ajá. She. Uh-huh. It. Uh-huh. We. Yeah. They. Excellent. Very good, right? Excellent. Vaya, después de eso, ¿qué es lo que haces? Eliges una de las frases. Por ejemplo, tú quieres decir yo veo televisión, sería. ¿Cómo se dice yo? I.
I, ajá. ¿Y ver televisión sería? Watch TV. ¿Ok? ¿Te acuerdas de algunos de los verbos que estuvimos estudiando el día de ahora? ¿Te acuerdas de alguna acción? Por ejemplo, chequear WhatsApp, ¿cómo se dice? ¿Ya te acuerdas? No, de ese sí no. ¿De cuál te acuerdas entonces? Uy, mira, me escribí mal. Tomar café. Ah, ¿cómo se dice tomar café? Drink coffee. Ah, entonces para, yo quiero decir, ¿tú tomas café sería? ¿Tú? ¿Te acuerdas cómo se dice tú? You. Uh-huh. ¿Y tomar café? Drink coffee. Ajá, you drink coffee, perfect. Ahora, tú quieres decir, ellos estudian, ¿sabes cómo se dice estudian? Student. Study. Uh-huh. Ajá, entonces, para decir ellos estudian sería? They. Ajá, they y estudiar. Study. Mm-hmm, perfect. Y si quiero decir, ¿qué otro verbo te acuerdas? Correr. Ah, ¿cómo se dice correr? Run, creo que. Very good, sí, está perfect. Vaya, entonces, ¿quiere decir nosotros corremos? ¿Sería? We run. Exactly. We run. Y así, Miss, así es como lo vas haciendo. Ah, yes. Eso no lo había entendido bien por la lluvia. Ay, sí, me imaginé, sí, por eso casi no avancé, porque me imagino que por la lluvia, igual yo estaba yo ayer que casi no escuchaba porque estaba lloviendo bien fuerte, ¿verdad? Pero, sí, bien fuerte. Sí, entonces, pero esperemos que el día de mañana, primero Dios, no llueva, ¿verdad? Y puedan escucharme, porque sí, quiero avanzar un poco en esto el día de mañana. No te preocupes, mañana vamos a volver a estudiar esto, ¿ok? Bye, bye, bye. Okay. Gracias. Pero bien, thank you for staying. Gracias porque te quedaste y por practicar un poco. Continúa así y practicando. Vea, siempre en la clase, Miss, ¿ok? Sí, sí, gracias. Siempre que tengas alguna duda, Miss, me puedes escribir en WhatsApp. Y igual en la clase me puedes preguntar y te apoyo, ¿ok? Bye, bye, está bien. Ok, bye, bye, Miss. Take care. Good bye, night. Bye. Good night. Good night, bye.